tiene a nadie en el PLD porque tiene un ejercicio histórico de traiciones. Traicionó a Juan Bó, traicionó al partido en el 78 y se fue por 7 años. Después Leonel lo protegió y traicionó a Leonel. Después Danilo lo protegió y traicionó a Danilo. A Franklin Almeida solamente le falta traicionarse a sí mismo. Tiene un ejercicio de traiciones. ¿Qué es lo que ocurre? Estos muchachos de los Twitter no saben que Franklin Almeida es un traidor. Y es un tipo que tiene tan poco pudor, ¿verdad? Porque eso se llama no tener pudor. Ni tener decencia ni moral política. Que cobra un cheque del gobierno sin trabajar. Franklin Almeida, para ustedes los muchachos que no lo conocen, es ministro de Estado de la Presidencia. Tiene cheque, jipeta, gasolina y escolta que la paga el gobierno. Y se está reciclando con ustedes, muchachos. Entonces ustedes no pueden permitir que el ejercicio de la traición sobreviva en un partido. Ustedes no ven que no hay nadie, ni del comité político, ni del comité central, ni comité provinciales, ni municipales, ni de intermedio, ni de circunscripción que esté cerca de Franklin Almeida. Porque la traición se paga con la soledad. Busquen la historia en el mundo. Todos los traidores como Franklin Almeida terminan en la soledad. Todos. Busquen la historia de la humanidad. Busquen la historia moderna. La de la edad de piedra, de hielo, de los metales. El socialismo, el feudalismo, el capitalismo, el comunismo. Todo. ¿Cómo terminó el...?